42% egresaban, 42% terminaban egresando en el 2019. Estamos hablando, si hacemos la cuenta bien rápida, un poquito menos de 1% por año. En los últimos cuatro años se avanzó 9%. O sea, estamos hablando que en 20 años se avanzó 20 puntos porcentuales de tasa de egreso, en 32% a 52%. Chile tiene 80%. La ley nuestra dice que el 100% debería terminar la educación. Nosotros necesitamos una política de shock, necesitamos todo lo que se viene haciendo, necesitamos profundizarlo, pero además algo que rápidamente haga llegar a números más deseables de los que hoy en día tenemos. Eh, eso, eso respecto a los objetivos, ahora... Le, le, le... ¿Qué pasa con el instrumento? Digamos? ¿Cuáles son? Ustedes mencionaban ayer en la, en la conferencia de prensa un par de experiencias este, locales, la, las becas Cinefop, un programa que, que me gustaría que te extiendas un poco en, que se está desarrollando en, en, en Paysandú. A nivel internacional, por ejemplo, no sé si este tipo de, de instrumentos se utilizan. ¿Por dónde viene la, la búsqueda de este instrumento en concreto? Bueno, primero que nada, en, en, en el Uruguay existen varias becas, varios procesos de incentivo exclusivamente económico becas que van de, de la enseñanza media, que son las becas Gutiá, que son las becas que venían eh, de alguna forma existiendo en el país, que ahora este gobierno las profundizó, aumentó a más jóvenes y aumentó a más dinero por, por trimestre. O sea, cada trimestre están recibiendo plata y que está atado al avance. También tenemos lo que son las becas bachilleres, que INEFOP lo lleva adelante, que es justamente atado a la culminación y hay acompañamientos de, bueno, cómo venís, qué te podemos apoyar, qué es necesario para que termines el bachillerato. Después están las becas más talento, lo que tú nombrabas, Nicolás, que es en Paisandú con OPP y con Inefop, que es una beca que está exclusivamente económica, atada a jóvenes que quizá están en duda de eh, cómo estoy terminando el proceso, si realmente tengo un incentivo necesario para poder avanzar. Entonces hay una evaluación, hay una evaluación económica que muestra que además la plata la gastan bien, la gastan en aspectos que están muy asociados a su desarrollo. Y después vimos aspectos en la región. Varios estados de Brasil tienen un premio económico, un bono económico a la culminación en tiempo y forma de la enseñanza media. Hay algunas provincias argentinas con varios planes que también otorgan becas económicas. Y además vimos los números de la región. Entendemos que esto no es un cambio estructural, no pretendemos que esto sea es una herramienta de permanencia, no pretendemos que esto sea solamente la plata y ya terminó. No, esto pretendemos es toda la transformación educativa, un incentivo más y especialmente focalizado a que jóvenes entre 18 y 20 años, quintiles 1 y 2, o sea, estamos hablando de la población más vulnerable del país, cuando vos ves las tasas de egreso, son los que menos egresan. Uno de cada tres de esa población está terminando eh, la enseñanza media. Liceo o UTU. Y sin embargo, cuando vemos los más ricos, está arriba del 80%. Uruguay no solamente tiene problemas de egreso, sino también tiene problemas de brecha. Eh, eh, estos ejemplos locales que mencionabas, ¿son eh, algunos de esos casos son ex también o son todos antes, del, antes de terminar, digamos, como acompañamiento durante el tramo final? Bueno, hay de los dos. Hay algunos que son periódicos, hay algunos que son al final, hay otros que en realidad están muy atados a cómo se va llevando. Hay algunos, por suerte, y yo. Bienvenido al debate, porque estos días estamos viendo muchos expertos sí. uh -huh. eh, hablando de educación. Estamos en campaña electoral hace bastante tiempo y es la primera vez que estamos hablando fuertemente de temas educativos, que no sean eh, temas exclusivamente de coyuntura, que no sea o un conflicto o algo sindical. O algo... Estamos hablando de propuestas, estamos hablando de ideas. Es verdad, Entonces, que, la, es verdad que la propuesta motivó que, que se hablara de este tema y que muchos expertos salieran a dar sus opiniones sobre este, el problema real que tiene el Uruguay de, de este rezago en los egresados. Pero también es verdad que la mayoría de los expertos dijeron que no están de acuerdo. O casi todos, diría. Oh, no, pero, pero vos cuando ves algunos de esos artículos, Leo, ves, ves que algunos dicen sí, pero los que han dicho eh, tajantemente no han puesto una contrapropuesta. Sin embargo, hay varios que dijeron sí, quizá no, no la comparto, pero y han agregado algunos aspectos. Bueno, esto es una campaña de ideas, es una campaña de propuestas donde nosotros ponemos... Sobre la mesa, un problema que es grave. Cada día que nosotros no estamos atacando este problema, son jóvenes que abandonan eh, la enseñanza media. No podemos esperar. Eh, a ver, el dato es bien claro: estamos en 52% de egreso. Demoramos 20 años en subir 20%. ¿Estamos dispuestos a esperar 50 años a tener que el 100% de la población termine el liceo y la UTU? Bueno, me parece que si no hay un sentido de urgencia, podemos discutir las herramientas y bienvenido sea. A veces. Te cruzás en un asado, en una reunión, en el trabajo, te dice, che, los políticos al final solo se pelean. No, acá estamos discutiendo ideas. Bueno, bienvenido sea y sobre todo en educación. A mí me pones muy contento que estemos discutiendo de educación. Para cerrar esta primera eh, exposición, ¿algún, ¿hay ejemplos exitosos de algún estado brasileño o provincia argentina que diga, bueno, hicieron esto y, y le fue mucho mejor que al resto del país? Bueno, tenés, por ejemplo... Distinta forma de implementación en la Pampa, en Córdoba, tenés casos bien concretos, tenés algunos estados de Brasil. ¿Pero les ha ido bien? Les ha ido bien, como te digo, es, un, es una política de shock en el corto plazo. Uh -huh. En el mediano y largo plazo es todo lo que ya venimos haciendo, que es mejoramos los planes, tenemos más acompañamiento, tenemos escuelas, liceos, eh, UTUs de tiempo completo. Todo eso lo que va haciendo es mejorar. Ya tenemos, por ejemplo, los centros María Espínola, que son los centros... Liceos y YouTube, de tiempo completo, tres comidas, equipos multidisciplinarios que acompañan. Vos mirás los datos, tenés docentes más contentos, más comprometidos, tenés estudiantes que están culminando de mejor manera, no están abandonando, están mejorando las perspectivas. Bueno, todo eso estamos focalizando en algunos. Bueno, lo que queremos es que alcance a muchos más. Pero eh, focalizarse en esta estrategia, en esta acción, es sinónimo también de descuidar lo que ya se hizo para acompañamiento. Te lo pregunto porque en realidad el argumento de Robert Silva o de Juan Pedro Mir es hablar de que esto no es suficiente y que hay que ir más por el lado del acompañamiento. Pero no necesariamente es No es uno en contra de otro. O sea, que vos... Aparte, me parece que acá hay un dato clave. Ustedes el otro día tenían a Diego Labat. Eh, ayer en la conferencia de prensa estábamos varios en esa mesa que estaba, bueno, la, la, la fórmula presidencial. Estábamos los referentes, el ministro de Educación, el futuro ministro de Economía y estábamos los referentes en temas educativos. Uno de los principales aspectos es, bueno, ¿de dónde viene el financiamiento? Y ya tenés al ministro de Economía que fue mano en esto. Dijo, va a estar la plata, va a avanzar. O sea, está diciendo que va a haber recursos extra presupuestales para esto. No es en detrimento de lo demás, no es la bolsa que, bueno, saco de un lado para poner en otro. Entonces, comparto lo que plantean mis colegas y mis amigos de la coalición. Sin embargo, yo lo que entiendo es que este es un proceso de la interna de la interna. Nosotros venimos de una interna exclusivamente de cada partido. Ahora estamos en una interna que necesariamente es de la coalición y entiendo que hay que a veces diferenciarse y marcar algunas posturas. Javier Lacía lo planteaba y ponía en un tape recién. Ayer estaba con él en esa presentación y él me planteaba, bueno, sí, pero con acompañamiento. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, y ayer en la conferencia lo decíamos, hoy en día hay un programa de educación financiera que lo lleva adelante el INJU, el PIN. Este programa de educación financiera que hemos hablado en alguna oportunidad, es un programa que nosotros le vamos a exigir en el último año de bachillerato a estos jóvenes para justamente mejorar el gasto, cómo se puede invertir, cómo no endeudarse, de qué manera funciona el sistema financiero, algunos aspectos que siempre es reclamado por la población. Entonces, esto es un acompañamiento en general, con más herramientas y además con un incentivo fuerte económico que sabemos, y los datos lo muestran, que hay un impacto mayor en poblaciones más vulnerables. Pero, sin embargo, eh, Mir apuntó que no hay evidencia internacional de efectividad eh, en relación a los resultados que tiene esta acción. Yo creo que eh, Juan Pedro eh, no vio el documento y ayer no escuchó la conferencia porque estas, estas declaraciones son de antes de la sí. conferencia, entonces creo que le faltaban herramientas para opinar al respecto. Y aparte, como él dice que no, yo te digo que sí, te acabo de nombrar varias. Sí, sí. Entonces creo que ahí vamos a terminar en un teje y maneje, en una discusión interminable. En, en, en estos días se citaba, por ejemplo, un programa de características similares que se desarrolló en Estados Unidos por parte del gobierno de Obama, que, que se dice que no tuvo buenos resultados. Y también se citó bastante un trabajo del, del académico el, este, uruguayo Pablo Meneses. Que es distinto porque estudiaba las asignaciones familiares que, 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 y el efecto que eso tenía tanto en educación media básica como en educación media superior. Es verdad que las asignaciones familiares están, digamos, destinadas a la. A la a la permanencia en el sistema y no a las acreditaciones, que esto, que esto sería el, el caso, y entonces es distinto, pero él lo que detectaba era, por lo pronto, las asignaciones familiares funcionaban en la educación media básica, pero no funcionaban como, como incentivo para la educación media superior, sobre esos dos antecedentes distintos, uno local y otro extranjero, como lo... En Estados Unidos hay un caso, Nicolás, que, que es interesante, que es de la Universidad de Pensilvania. Ayer justo en este mismo canal me tocó estar en, en un programa y eh, uno de los panelistas comentaba de que justamente había un caso positivo de los Estados Unidos. Entonces, primero que nada, la ciencia social y el ser humano, cada caso de estudio que hay, a veces tenés reacciones distintas, tenés tendencias, pero tenés reacciones distintas. Entonces, el de Estados Unidos yo creo que te lo matizo un poco y hay algunas discusiones al respecto. Sobre si fue bueno o no ese programa sí. o sobre otro tipo de No, social, no, porque son promueve. distintos programas de incentivo económico. Aparte otra cosa, yo soy economista, hablo con Pablo Menese muy seguido, de hecho es, es, una, es, es una de las consultas que hacemos en, en, en muchos aspectos. Ahora en particular el otro día vi que, que tuiteó tu, tu, algo, me sí, comuniqué con pareciendo. él, tenemos un café pendiente. Lo que tiene la ciencia económica que muchas veces lo que hace es aislar. Lo que hace es, ¿cómo vos podés tomar eh, un incentivo o un efecto? Bueno, en general la aislás, decís, bueno, ¿qué pasó con el incentivo económico? El problema es que nosotros no lo estamos aislando. Nosotros lo que estamos diciendo es, la transformación educativa se lleva adelante de esta forma. Un joven de 18, 19, 20 años, que ya está con extra edad, porque estamos hablando de quinto y sexto año de bachillerato. Vos con quinto, a quinto año, ¿con qué edad tenés que llegar? Teóricamente, 16, capaz 17 años. Cuando tenés 18, 19, 20 años, ya estás con extra edad. Ya estás de alguna forma rezagado, ya de alguna forma estás pensando más en el mercado laboral, quizá tenés algunos aspectos familiares o laborales. Perfecto. Ese joven... ¿Tiene tiempo para esperar 5, 6, 10 años a que le impacte un nuevo programa de estudio, un acompañamiento específico de un equipo multidisciplinario? No, ese joven no tiene tiempo de discusiones burocráticas que nosotros podemos tener en distintos aspectos de la educación. Lo que necesita es tener un incentivo, es decir, me quedan 5 materias, vamos a meterla porque además voy a tener y me va a premiar el Estado. El Estado tiene que dar algunos incentivos. Y también vi algunas críticas que decían, bueno, pero vamos a pagar por lo que es obligatorio por ley. Bueno, tantas cosas en el Uruguay no se cumplen y lo dice la ley. Nosotros desde el año 2008 tenemos un artículo en la Ley General de Educación que dice que es obligatoria la educación formal. La educación formal va desde los cuatro años hasta el último año, hasta un sexto año. Tenemos 52%. Todos los días tenemos jóvenes que abandonan. Necesitamos una acción inmediata y que tenga un impacto concreto. Otros críticos señalan que si bien puede tener algún impacto sí positivo sobre la asistencia, dudosamente consigue algún impacto positivo sobre el aprendizaje. ¿Qué le, le contestas a esto? Bueno, ahí nosotros ahí lo vamos a tener que medir. Nosotros estamos hablando. Pero esto se hace que este incentivo económico cumple el fin de incentivar el, el aprendizaje o ese objetivo debería ir por otro lado. No, Ana, ahí es, es un tema como bastante aislado. Nosotros estamos apuntando. No a la calidad, sino que estamos apuntando, que la calidad en realidad apunta al marco curricular nacional, sí, apunta a la transformación educativa. Estamos apuntando a la tasa de egreso. En Uruguay no es lo mismo tener el bachillerato completo que no tenerlo. El acceso a muchos puestos de trabajo, llamados públicos, determinados aspectos. Entonces, lo que decimos, muchachos, no puede ser que si te quedan cuatro o cinco materias que debe estar lleno de televidentes que me deben estar escuchando en este momento, que le deben quedar. Uh -huh. y ya llegaste a los 30, 35 años, tenés un hijo, 8, 10 horas de laburo por día, laburás los sábados. Y vas a ir, ni siquiera al nocturno, porque hay gente que dice, bueno, y he escuchado a algunos técnicos y me han llamado, me dice, bueno, pero hay programas alternativos. Bueno, pero existen los programas, pero no están yendo, o empiezan a ir y abandonan. Seguramente algún profesor nos está viendo ahora, que es profesor de nocturno, y sabe que arranca con 20, 25, 30 en una clase y termina con 4 o 5 en el año de los nocturnos. ¿Por qué? Porque. No lo toleran, no lo soportan, porque hay algunos aspectos de algunas dinámicas sociales que no es así. Bueno, pero ¿qué pasa si yo te digo, en vez de laburar un montonazo de horas o en vez de hacer ese esfuerzo familiar y demás, pero te lo voy a premiar? Bueno, uh -huh. vamos a ese shock, que insisto, es de muy corto plazo y no pretende ser estructural. Hay ah. una propuesta de la Fundación a lo entrevistábamos hace poco a, <coughs> a los representantes, que va en ese mismo sentido, de que la gente que le quedaban pocas materias, darle un incentivo para que completara. El tema, aparte de Leo, que eh, hay muchos jóvenes. El otro día estábamos con un caso de eh, futbolistas, que pueden ser también eh, varios deportistas de alto rendimiento, que la mayoría empezaron a muy temprana edad eh, con mucho ejercicio, mucho entrenamiento, y terminaron debiendo materias de todo tipo. ¿Y qué terminan haciendo? Van a liceos privados, donde eh, de alguna forma, a medida, van acompañando algunas cosas. Estamos hablando de gente que tiene altos ingresos, estamos hablando de gente que tiene posibilidades de acceso y que además le interesa terminar. Acá estamos hablando de otro tipo de población que, si no es el Estado que lo apoya, es muy difícil, salvo que alguna fundación enfoque con ellos, que reciban algún tipo de incentivo que los pueda motivar a terminar. ¿Hasta qué edad están pensando que quedarían comprendidos dentro del programa? 18 y 20 años. 20. Vos venís, Nicolás, si cumpliste 21 y un día, no. no. Es. O sea, hasta, hasta que 20 tengas años. Eh, 20, 20 años y 364 días. No, no, no es lo fundamental, pero me da curiosidad qué pasa con quienes son menores de edad a la hora de cobrar el premio. Ayer se decía que... Esto 18 20 a 20 años. Ah, 18 a 20 años. 18 a 20 o sea, años. sea, quiere decir que si un chiquilín de un, de un hogar, de un quintil 1 quintil 2, pasa a quinto en, sin extra edad, no tendría el premio o recién lo podría cobrar a los 18? No, en realidad lo que, lo que está pasando, claro, a los 18 ahí cobraría solo la de sexto. Cobraría porque nosotros lo que hacemos es eh, particionamos la... La, el premio, el bono económico. 80.000 pesos cuando terminas quinto y 160.000 pesos claro, cuando terminas pero, sexto. Pero se puede dar el caso de chiquilines. De esos unas vulnerables... Parte. Claro, pero eso no, no es como un incentivo al revés, porque yo tengo... Si, si quiero el dinero, me conviene más eh, esperar a los 18 para cerrar quinto que seguir, que seguir bien. Es como un desincentivo en uno, a terminar en, en, en edad. En Quintil 1, eh, viste que a veces pasa el tema de, lo, de los porcentajes de... Eh, a la mayoría... Eh, o sea, la mayoría castigando a la minoría. Sí. En quintil 1 tenés entre el 8 y el 9% que le pasa a eso. Y estamos hablando con 23 años. O sea, jóvenes que llegan en quintil 1 y 2 en edad teórica correcta, estamos hablando de un porcentaje de 7-8 de cada 100. Pero, o sea, también, el incentivo puede ser, puede ser perverso entiendo, en algunas pero, pero, cosas. No es injusto para ese 7-8 que has, tiene que hacer claramente un esfuerzo enorme para no llegar con sí, esa edad. Puede llegar a ser injusto, pero si yo logro que el otro 93% se arrime y pase a ser un número cercano al 50% como nosotros queremos, yo creo que el esfuerzo vale la pena. No, no, no existe la posibilidad de decir, bueno, esto se te queda en una cuenta y vos lo cobrás a los 18, porque económicamente no Estoy es. Estoy recibiendo una propuesta que me parece interesante. Ver, digo, es un pro, me parece que si no es un no. problema de diseño. Este. El documento que ustedes recibieron y que ayer eh, lanzamos en la conferencia es un documento que está puesto en la mesa, que estamos discutiendo de educación y que es una propuesta. Nosotros esto lo planteamos hacer a partir del 2025. Bueno, a partir del 2025, todas estas propuestas las vamos a analizar. Aparte, tenemos un proceso de negociación con la coalición que va a implicar. Varios ingresos, varias cosas, que eso por suerte es la política uruguaya. Y, y Así que creo que, Nicolás, esto, esto es, una, es una idea interesante. InjuBrow, que es una tarjeta que, que se le entrega para, para el cobro de, muchas, de muchos incentivos, muchas transferencias económicas, fue el primero, el director del Inju, Aparicio Saravia, fue uno de los que dijo: Utilicemos esta herramienta, que inclusive si llegamos a extenderlo para los menores, está ahí a la mano. Perfecto, Aparillo, vamos, vamos por ese lado. Tema, la se esta es una cuenta, herramienta bueno. que se está, el tema se está cuánto trabajando. Se puede inflar ese presupuesto eh, si se lo pasa a los menores, ¿no? Bueno, acá, acá ya estamos hablando de un presupuesto bastante grande. Nosotros hicimos un cálculo de unos 32 millones para el primer año y después, por el efecto eh, reacción, vamos a tener casi una duplicación pero, en los siguientes pero, años. Pero, la, por, otra, por... la otra posibilidad es que cuando egresas esto, que ahí tiene 18, le den también el de quinto que lo había hecho a los 17. Entonces ahí tenga el, el incentivo de seguir y cubre los dos. Bueno, me encanta que me estemos al discutiendo otra por... cosa. Logramos, no, fue Nico el que se dio cuenta. Logramos uno de los principales objetivos, discutir cada vez más de educación, que esté en la agenda, que estén en los hogares, que ahora mientras están desayunando, nos están viendo, estamos hablando de educación, estamos hablando de propuestas y de Partido Nacional queremos que esto se discute y queremos que mejore y además hay un sentido de urgencia. Los jóvenes hoy en día, uno de cada dos no termina y además dos de cada tres de los más pobres. Eso no puede pasar en Uruguay. Eh, nos quedan temas para conversar, porque ayer también hablaron de la, de la extensión del tiempo, mejor dicho, la extensión del tiempo pedagógico. Este, eh, por lo pronto en primaria hay un compromiso y está, y está medido. Falta todavía para la campaña si te tenemos que liberar porque tenés otro, otros compromisos, así que seguiremos hablando de esto más Rápidamente adelante. eso, Nicolás. Pretendemos universalizar desde inicial, o sea, desde cuatro años a eh, sexto año de primaria, en los quintiles 1 y 2. Escuelas de tiempo completo y extensión de tiempo pedagógico, o sea, tiempo extendido. Queremos solucionarle a las mamás, a los papás que van a trabajar, que tengan por lo menos entre 7 y 8 horas a los niños, no solamente educados con alimentación y un acompañamiento especial. Eso lo hacen identificando dónde están los centros educativos donde es mayoritariamente hay población de esos quintiles. Exactamente, porque los centros educativos están marcados por quintiles. Vos sabés que la escuela número tanto de eh, Fraiventos está en un barrio de contexto. Bueno, perfecto. Esa escuela es la que vamos, que ahora es común, que es de las cuatro horas, la queremos pasar a ocho horas. Sí. Hicimos el cálculo, estamos hablando de 50 millones por año y 150 millones de construcción de nuevas escuelas porque no alcanzan con las y actuales. ¿Y esos gastos están dentro de lo planificado de los 200 millones de dólares anuales que se contó para atender primera infancia o son adicionales? Yo tengo el seguro de que, como vamos con Diego Labate en todo esto, tenemos asegurado desde el Ministerio de Economía el compromiso a tener esa plata, los 200 millones para... ¿Pero son, Escuelas, ¿Van por y líneas demás? paralelas y o después es lo mismo? Claro, y después este okay. otro paquete que va en paralelo. Bien. Son 50 por año más 150 de construcción en esta, esta segunda iniciativa que Nicolás nombraba y en la primera iniciativa estamos hablando de 32 millones el primer año y duplicarlo en los siguientes años. Y tenemos Bien. el compromiso de economía para avanzar en esa línea. Perfecto. Bueno, Salud y muchísimas gracias por No, aquí. gracias sí. a ustedes, sigamos hablando de educación. Vale. Hacemos un corte, ya venimos al regreso.